Bueno, vamos a empezar ya. Chicos, por favor, buenas tardes a todos. Bienvenidos un año más a la entrega de premios del concurso John Blumer. Hoy, 19 de marzo, Día del Padre. Felicidades a todos los coses, a todos los padres. No faltaría más. Gracias a todos por venir aquí en un día tan especial. Novena entrega de premios. 9 años haciendo... Bueno, realmente llevamos 10 años haciendo el concurso. Todos sabéis que el año pasado no se pudo hacer. Motivos de peso, razones obvias. La pandemia nos obligó a retrasar la edición novena un año entero. Y aquí estamos, un aforo más limitado, un público más selecto. Muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo por venir desde todos los puntos de la península. Como podéis ver, hasta la pandemia ha cambiado que tenga que usar micrófono. Cuando otros años con mi voz bastaba. Ay, este año estoy cansado para ello. Entonces, os agradezco a todos el esfuerzo que hacemos en esta gala que presento yo. Lo digo de frente para que no lo conozcan. Y que voy a tirar de guión, que para eso lo tengo en la bula escrito. Os quedo muy silenciosos, así me gusta. Espero que sigáis así después de todas las cervezas que os lleváis, todos los premios, todos los aplausos. No, en los aplausos no estéis silenciosos, por favor, en los aplausos aplaudid como que fuese la vida en ello. Conozcáis al que mencione o no, ¿eh? Nos dejamos las manos cada vez que diga un nombre. Bueno, 9 años. Este año el que más premios repartimos todos los premios de siempre con los patrocinadores más o menos habituales, las cantidades habituales, pero hay una categoría nueva además, porque todos los que hicisteis una cerveza pensada para la edición anterior y no la pudisteis presentar, y un año después seguía estando decente, pues este año podíais presentarla en una categoría especial, así que hay más cervezas premiadas que nunca. Y entonces vamos a intentar hacerlo rápido porque, bueno, cuando programamos la entrega y la cambiamos y no sé qué, no sabíamos que coincidía el fútbol. ¿Os veo muy futboleros? No. Lo justo, como yo, claro. Pues no sabíamos que hoy jugaba el Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid aquí en Vallecas. Entonces, a partir de cierta hora... Muy bueno. A partir de cierta hora esto se empezará a llenar de gente del barrio que tiene otros intereses. Y hemos de dejarles porque son el público legítimo de los campos. No nosotros, que somos unos intrusos, con lo cual aprovecho para agradecer a Dani y a Cecil Becal que nos dejen estar aquí aprovechándonos de su espacio y de su hospitalidad. Y bueno. Prometí no alargarme mucho y ya no lo estoy cumpliendo, así que estamos jodidos, así que vamos allá. Cervezas. Empezamos con los premios, ya sabéis, menores, cuartos y quintos premios. Pero su participación ya reconocida por su calidad en un concurso en el que últimamente está presentando todos los años más de 150 cervezas. ¿Vale? Así que empezamos por la categoría libre de los cuartos y quintos premios. El quinto premio a mejor cerveza en la categoría libre es para David Ponce de Lleida con su cerveza de estilo American Porter Fucking Light. Muy contento.
Te parece muy bien que digas, bueno, es un quinto tres. No, en serio. Este año, que os lo diga, bueno, ya lo ha dicho Dani antes. Acércate, Dani, un momento. El nivel ha sido altísimo. Dejo que un miembro del jurado, dos miembros del jurado, si Luis quiere acercarse también al jurado, luego te hago la mano. Pero bueno, aquí tenemos un par de miembros del jurado que van a asegurar que el nivel de este año ha sido altísimo. Quizá, viendo la roca, el año que más. Vale, así que les dejo un momento que cuenten ellos. Que dame cuenta, Dani, que me mi mesa, por lo menos, cuando estuvimos cantando las primeras 10 letras, estábamos un poco como en los ojos así. Sí, una situación de decir, ¿qué ha pasado en dos años? ¿No? Que, no sé, la gente de repente ha aprendido, o quizás en otras letras hay mejores equipos. Creo que también tiene que ver esto de que tenemos estos equipos integrados tan guapos, tipo Craster y tal, que se maneja uno casi como una microfábrica, pero nanofábrica. Y quizás los equipos, o quizá que cada vez vamos a las ferias, hay mejores cervezas y no sé, pues una subida global de la cultura y de la calidad, que es para felicitarse a todo el mundo que estamos aquí, la verdad. Yo en serio pensé que lo único que pasaba es que el jurado tras dos años de sequía tenía sed. Y todo te salía rico. Pero no, es verdad que el nivel ha sido muy bueno, muy pocas cervezas con defecto, o sea, está todo muy reñido. Que sepáis que os vais a pelear a los puntos que ni la Fórmula 1 en la última carrera, algo así, ¿eh? Así que un fuerte aplauso que se merece. Yo con vuestro permiso voy a hablar. Porque para eso estamos. Algún día haré la entrega de premios en un teatro, pero entonces habrá que poner grifo de premios. De momento prefiero hacerlo en una fábrica de premios y poner sillas. Saludos. Bueno, continuamos entonces con premios, categoría libre. Seguimos con el cuarto puesto entonces. Los cuartos puestos ya tienen patrocinador, ¿vale? En este caso es la propia Asociación de Cerveceros Caseros Españoles. Que patrocina con un vale por material homebrewer de 50 euros a cada uno de los cuartos puestos de las diferentes categorías. Y en este caso, la cuarta mejor cerveza en la categoría libre es para Miguel Castillo y Pepe Cordero de Badajoz con su IPA de trigo especial a Amanda. Venga, chicos, venid por aquí. Aquí tenéis un poquito de cámara. Pasad un poquito para la foto, por favor. Y enhorabuena, bueno, espero que tengáis algo más que contar, porque sois dos, así que tenéis que contar el doble por lo menos. Los colores de luz. 15 por 2, 30. Bueno, muchas gracias. También es la primera vez que nos presentamos. La verdad es que nos gusta mucho ver la cerveza. Y haciendo. Sí, eso es genial. Y nada, la verdad es que esta receta es suya. Sí, esta receta la hice para mi boda. Dar un regalo a la gente y estuve mucho tiempo. Soy cocinero. Y estuve haciendo una receta de cerveza con cerveza. Muchas pruebas y al final salió esta y me gustó porque tenía un toque picante también y me pareció muy bien. Pues vamos a presentar. Perdóname que te pregunte, ¿y el nombre? Cordero Loco. Yo me apellido. Mi apellido Cordero. Vale. Y ya está. Bueno, pues un fuerte aplauso a Cordero.
con las quintas y cuartas cervezas, en este caso la quinta de Estilos Germanos, que es para los que tienen premio todavía, los quintos solo tienen diploma el año que viene, que es la décima edición. Espero repartir premios a mansalva, porque coño, si no logro la décima edición, ¿cuándo lo haré? ¿No? La 10, la X, es como, yo me lo redondo, hay que darlo todo. Espero que los patrocinadores se estiren ahí a saco, y si no, pues que de nuevo. Bueno, la quinta mejor cerveza de los Germanos es para David Sutil, de León, con su cerveza estilo Marte, la otra vez, la noche de París.
lo primero que quiero destacar yo es el detalle. Me encanta. No os podéis imaginar cómo me encanta que se haya currado con impresora 3D la versión madrileña de la cabra de la Celebrator Doppelbock clásica. O sea, es que me encanta. Pero cuéntanos. Hola, muchas gracias a todos. Pues la receta no se puso. La he inventado y, claro, el objetivo era una réplica casera de la Celebrato. Y como esa cerveza está tan rica, pues pensé, vamos a copiarle algo más. Y con la ayuda de mi novia, que me ha ayudado con la etiqueta, pues su hermano, que tiene impresora 3D, le dije, hazme esto, por favor. Conseguimos replicar esa cabrita. La receta yo espero encantado de para compartir. Ahora ya ha sido inventada, ha sido la primera vez que hacía esa cerveza, entonces tienes mucha capacidad de mejora. Encantado de A ver, los de fondo, por favor, silencio. Típica, Sasa. Gutiérrez, que le veo. Vale, que sepáis que no ha ganado por la etiqueta, ¿eh? Que ha ganado por méritos de la cerveza. Una de las cosas que diferencia este concurso de otros concursos y que nota que es el valorar la calidad. Bien, eso a veces causa polémica. Yo lo sé porque hablo con los homebrewers y dicen, no, es que en el tuyo la etiqueta marca la diferencia. Pues puede ser verdad. Vale 5 puntos de 100. No va a hacer que una mala cerveza gane, no va a hacer que una buena cerveza caiga, pero las pequeñas diferencias sí que es verdad que, oye, el haberte currado sabiendo que una etiqueta puede marcar, pero no solo en aspecto, sino también en todo. De todas maneras, el detalle la sitúa entre nuestras favoritas de todos los tiempos, junto con la Drácula de la capa tapa de las primeras ediciones y otras cosas. Pero, porque en este concurso hay un premio que se da a la mejor cerveza estilo Bock. ¿Lo sabías eso? Ah, sí. No, aspiró. Bueno, pues que sepas que hay un premio a la mejor cerveza estilo Bock, que se llama premio Cabra con Pandereta. ¿Por qué? Bueno, los que vengáis tantos años, habréis oído contarlo, pero al principio del concurso, un hater en internet, contrario, dijo que este concurso era una puta mierda. Y que una cabra con pandereta cagaría un concurso mejor que este. No, lo dijo. O sea, ahí quedó. Y yo dije, así, pues tienes razón. Y en tu honor, vamos a crear el premio Cabra con Pandereta Mejor Cerveza Estilo Bock. Y te llevas el premio a mejor. Este micrófono ilustrado es único, irrepetible y además uno de los más codiciados. Sé que lo sé. Se habla con gente que lucha por conseguir el premio. ¿Qué se siente al ganar el premio este tan cómico? Yo no aspiraba, pero ahí estoy encantado que ese tío le saliesen esas palabras para permitírmelo, porque creen por saco, de verdad. Y de verdad, hay muchos concursos y todo, pero os quiero agradecer de verdad la posibilidad de poder crear etiquetas y que, vale, no te van a hacer ganar, pero que el simple hecho que puedas poner una etiqueta. Es que nosotros somos caseros y todo. Es un orgullo poder dar una resonancia de profesionalidad con esa imagen. Hablaremos más sobre el tema cuando le falta el premio a la etiqueta. Ahí profundizaré porque me parece importante que los cerveceros caseros, aparte de hacer cerveza, hagáis etiquetas. Porque la mayor parte de vosotros las hacéis, no porque las hagamos de otros, sino porque las hacéis.
y el valor que yo tengo. Pero eso será en el siguiente premio. Ahora, un fuerte aplauso a Mateo. Venga, seguimos. Seguimos con la categoría general. Ahora, cervezas de origen verde, ya sabéis. El suave, el toque, colores, sabores, todo lo que el mundo verde ha perdido. Y empezamos con el quinto diploma de mejor cerveza de estilo Ruecas. ¿Qué ha pasado? ¿Me vais a hacer expulsión del becario? Castigado sin cerveza. Como no le pago, lo que voy a hacer es quitarle el sueldo a la mitad, ¿vale? Pasa rápido, venga. Quinto mejor de redes que nos vengas, Ángel Garrido de Burgos, con su triple, Granos de la Bosta. Como soy un presentador omnisciente y omnipotente, así que no he podido. Entonces no soy un omnisciente, fíjate ahí. No he podido hacer que venga, ¿vale? Entonces, bueno, pues le agradecemos a Ángel su participación, le enviaremos su diploma y pasamos al siguiente. Cuarta mejor cerveza, estilos verdes. Ahora sí que tiene premio, patrocinado por la CCE, con 50 euros para el material Home River, y es para Luis Alberto Martín de Madrid, que tiene un anillo en brazos, que es la cerveza de la internacional. Por su patrocinador Chari. Ponte a la foto, ponte a la foto, enseña el diploma ahí que se vea. Tenían nombres raros que empezaban por S. Entonces, a
aquí, claro, vosotros el intríngulis de qué presenta cada uno no lo veis. Pero yo recibo, publico lo que pasa es que no publico cuál es de cada una, pero cuéntanos de los nombres, yo lo necesito saber. O sea, no te lo pregunto antes porque lo guardaba para ahora, que no sepas. Llevamos todo el día por ahí juntos, pero lo estaba guardando. Cuenta. Bueno, en realidad estamos aquí, ¿no? Ya no es apuñalarse a Ingrid, ¿vale? En realidad tengo amistades, ¿no? En Inglaterra que les gusta mucho, ¿no? El tema CBC, pasarlo bien, divertirse, el partido por abajo. Y bueno, significado como tal, no tiene. No había ningún nexo en común entre los nombres, no, eran cosas que se me ocurrían que empezaban por ese y eran dudas de escribir. ¿Será lo que me ha costado a mí transcribir todas las mierdas que me ponías en idioma? Es el mismo significado, niño. Ah, ¿es todo que era en la isla? Exactamente. Yo esto entendía, pero en vez de en alemán, no. Pues igual. Es con cariño, Rodrigo. No sé cómo tomármelo, ¿cómo lo tomaríais vosotros? Bien. Que le manchan a la mano los que mal. Pues entonces, el año que viene todos llamad así a vuestra cerveza. Que no, que es simplemente por eso. Pasarlo bien, divertirse, darle un mundo de humor, ¿no? Pasarlo bien. Otra pregunta. Porque de las otras dos, claro, a ver, aquí estoy hablando, ya os digo, meta cervecera misma. De las otras dos, reconocía la referencia. ¿Quién más tiene? El nombre mismo de Villa, que es una marca tradicional inglesa. Pues me lo mandas por privado. Muchas gracias, Marcos, de Roca. Seguimos. Cuarta mejor cerveza, chicos, que me estaba enseñando. Patrocinada de nuevo con el premio por la CCE de 50 euros de Matilda Humbrüber. Es para Sergio Leal de Valencia con su cerveza. En plan de, ¿y este año no hay jornada de intercambio? ¿Este año no hay? No lo ha habido, pero llevamos bebiendo desde las 12 de la mañana. O sea, que nada nos impida hacer realidad nuestros sueños y nuestros sueños son diferentes. Entonces, por favor, si participáis en el concurso, tan obligatorio como participar es venir y divertirse. Perdón, sigo. No, y amigo, aunque no me llames el año que viene, yo voy a venir. Cuéntame por qué me cambiaste de nombre a la cerveza y quitaste al concurso así, que te ocurre tocar todo lo que tenía pensado. Es que es una de las cosas que tiene que los tipos se cumplen. En mi cabeza, Sputnik iba ahí sobre Satchelite. Vale, de hecho iba a preparar para otra cerveza, pues uno de Sputnik y el otro de Explorer, pues uno soviético y otro americano. Pero al final me daba más juego Yuri Gagarin y entonces puse el nombre del satélite o de la nave de Gagarin, el primer vuelo de
lo mejor por un tema de que me dijiste que me dejó lo que lo siento por estar tocado, te mandé un mail, te mandé un mail, oye, fue por eso. Pues muchas gracias, un gran aplauso. Ahora, antes de pasar a las primeras clasificadas ya de cada categoría, ya hemos ventilado los cuartos, quintos, puestos, vamos a hacer un premio a la perseverancia. Esto empezó en la quinta edición. En la quinta edición empezamos premiando a los que se presentaban año tras año sin faltar ninguno. Y luego hemos continuado la tradición año tras año, los que iban contando su quinto concurso participado, ¿vale? Es curioso, pero hace dos ediciones, esta es la novena, en la séptima, solo eran 6 personas los que lo habían logrado. Este año ya sumamos una veintena, lo cual demuestra que la fidelidad al concurso va aumentando. Que ya se pasó el año alguno que tenga este año 9, y el año que viene, pues habrá que darles un rápido homenaje. Pero de momento vamos con los que llevan 5 años presentándose en esta competición. Así que el diploma de perseverancia cervecera es para Manuel Jiménez de Madrid y Jorge García de... Ah, perdón, me he adelantado, lo siento. Está terminado con la formación de la cerveza, gracias para dos personas. Y paso ya a Manuel Jiménez de Madrid y José García Sales de Castellón, que no está en ninguno de los tres. Lamentablemente, pero les damos un fuerte aplauso de aquí. Como este es uno de los pocos premios que explico por qué tiene que venir la persona, MJ me ha pedido que Luisa se lo coja. Luisa, ven para acá. Oye, yo no tengo la culpa de que MJ te haya mandado a ti. Un fuerte aplauso a Luisa. Bueno, pues ya está. Ana, que sepáis que el año que viene, décima edición. ¿Notáis la presión, no? ¿La notáis? Es que están aquí los que van a cumplir la décima sin faltar ni un solo año. Espero que no me fallen. Pero aparte habrá unos cuantos que consigan la quinta. Pero habrá alguien que consiga 10 años participando sin falta. 10 años, ¿eh? Todos los concursos, desde el primero, tienen mérito. Tanto como nosotros haciendo, hay que ser sincero, que joder, la que estamos montando, tenemos mérito. Bueno, pues continuamos. Cervezas finalistas. Vamos con la categoría especial. Elaboraciones envejecidas, triple E. Ya lo veis, la categoría se que nos hemos inventado este año. Nueva por la pandemia. Cervezas que el año pasado tenían que haberse presentado al concurso, como lo suspendimos viendo que era imposible hacerlo. O sea, nos habría encantado juntar a todos los jueces, juntaros a vosotros. Hace un año esto no podíamos ni pensar. No es que ahora estemos mucho mejor, pero sí que es verdad que la situación lo permite. Entonces, pues aquí estamos, os agradezco mucho. Pero aquellos que hicieron una cerveza y seguía estando buena este año, pues queríamos darles una oportunidad de conseguir un premio a mayores. Entonces, tercera mejor cerveza de la categoría, diseñada única y especialmente para la pandemia coronavirus, elaboraciones envejecidas con los Blasberg, es para... Ah, bueno, espera, perdón. Patrocinado por... Mira, joder, que al final no podríamos hacer un concurso sin patrocinadores. En este caso, Dispir. Una distribuidora de cerveza que va a poner un pack de cervezas maduradas o con paso de barrica, pero parece algo adecuado para la categoría, ¿no? O sea, iba en la línea de lo que se premiaba, valorado en 30 euros, y ahora sí, es para Gerardo y Jesús del Campeón Team de Zaragoza, que os traéis en box. ¡Vamos! ¡Que está la cámara para hoy!
Vale. Para la foto que te vea. Bueno, estos chicos eran los que estaban mirando mientras hablaba y lo de los 9 años, que son los que llevan presentándose sin faltar, consiguiendo muy buenas premios. ¿Qué tal un maestro de Hall of Fame? Eres los segundos después de Juan Cuatro. Maldito Juan Cuatro, ¿dónde está Juan Cuatro? Bueno, pues los siguientes son estos chicos. Lo cual indica su calidad, ¿eh? Pero bueno, voy a dejar que los demás lo cuenten ellos, porque quién sabe. Bueno, en realidad, lo que tiene mérito no es que la cerveza estuviera buena después de 2 años, es que la cerveza estuviera. Para tener la guía, eso era lo más importante. Que no hayas bebido, ¿no? Que quedara alguna botella todavía para poner el día, eso era lo de bastante importante. Y lo que era, pues eso, que hubiera 20 veces tenía cuando la cantaron, porque ya era madura el año pasado, teníamos el coronavirus para que saliera esta edición este año, y bueno, después de 20 meses estaba bebiendo y dijo, bueno, pues vamos a mandar más. Y bien, ha dado resultado, estaba rico, y en un paquete de 3 cosas, No, si sois los segundos con más puntuación, no es porque lo hayáis tenido suerte, es porque hacéis buena cerveza, ¿vale? Bueno, se merece entonces un gran fuerte aplauso. Bueno, pues seguimos con las cervezas de la categoría especial, segunda mejor cerveza. Insisto, elaboraciones que se hicieron pensando en presentar en el año 2020 y no pudieron, entonces estamos ahora juntando las mejores de 2021, pero estas entran en la categoría especial, que son las mejores de 3. Segundo premio, patrocinado también con un pack de cerveza, modulados con vaso por barrito. De Bisbir, valorado de 30 euros, y es para Pedro Nieto de Valladolid con su American Barley Wine Bus Hunter. Y fue conmigo.
Sí, contigo, así que ven para acá, venga, y se lo das tú, porque el premio es a la mejor cerveza estilo American Pale Ale y es para ti. Ya te lo Lo que tenemos previsto es una uva exclusiva con tres aspectos diferentes, de lúpulos C, y ver cómo compararlos luego y ver qué pasa con ella. Tres son complementarios. El premio cuando hablé con la Academia aquí, es una de las pocas empresas que hay dedicadas a la divulgación cervecera. No hay tantas, la mayoría de las empresas se dedican a la producción, y al final tienes algo tangible que vender, pero de las que puedas vender, Xavier es una de ellas. Tenemos a Luis, que es el que está en ella. Y el premio es como un curso de desarrollo e investigación donde hacer cosas diferentes, donde aprender cosas diferentes, y me parece que iba muy acorde al espíritu del premio a estilo invitado. Elena, mira. Este tema es muy bueno, el que tiene que hacer, porque es coger una receta y hacerla en varias versiones, ¿sabes? Separando en algún caso levaduras, en otros grupos, haciendo diferentes cosas, y al final comparar el resultado y ver si merece la pena coger ese camino o coger otro. O sea que para el tema de Home Group creo que es totalmente necesario. Así que bueno, ya me los cabellos para ver cuándo te voy a mandar la parte. Un buen aplauso a la opinión. Y bueno, ya vamos con la mejor cervecera que te ponía. La mejor cerveza de la categoría especial en la operación de Santiago Cruz Triple, patrocinado con un pack. A ver, tira para adelante. Otro para adelante, que ya estoy. Esta vez es 50, vale, madurada en 50, un poquito más de cervezas que beben maduradas con vaso por barricas. Es para Juan Potur de Valencia, nuestro segundo de Más Maletas. Cruzamos todos los dedos que no haya ninguna pandemia que nos haga repetir esta categoría, ¿vale? No voy a hacer todo. Pero el diploma te vale, ¿no? ¿Te vale? Una pandemia, pero un invierno nuclear. ¡No me jodas, man! Si pasan ya más de 2 años. ¿Sí? No, no queremos repetir esta categoría. ¿En serio? Nadie quiere repetir esta categoría, ¿vale? Es una categoría que espero no volver a tener este concurso, porque significaría que el concurso ha estado un año más parado. Entonces, no me hagas decir eso, no quiero, ¿vale? Confórmate con tener el que va a ser el único primer diploma, la mejor primera de esta. Juanjo es uno de los mejores complementos de España. Ahí cuando yo digo cosas que lo pintan. O sea, nuestro propio Hall of Fame del concurso le sitúa duplicando en puntos al segundo que le hemos tenido antes. Ha sido el tierra maestra de
año de la CCE en la edición anterior. Este año él sabrá si lo gana o no. Pero bueno, de momento su currículo es espacial. No está en este momento. Entonces, es el único que tiene un diploma que tenga la mejor cerveza de esa categoría. Contárate con eso y cuéntanos. Esta cerveza la hice hace dos años para esto. Era una Barley Wine que decidí pasarla por una barrica. Era una barrica nueva y había que conseguir un vino. Yo no sabía muy bien qué vino era ese, porque de repente esa Barley Wine, pues había mucho en esa barrica. Y comenzó la segunda fermentación, que la dejó muy, muy, muy seca, con muchos taninos de la barrica, con lo cual necesitaba esos dos años para suavizarse y para hacerse bebible. Así que, bueno, a mí, amigo me dio la excusa perfecta para presentarla y funcionó, y funcionó. O sea, que hasta las cosas así por casualidad de Silencia. ¡Fuera de aquí, Fundador! ¡Fuera! ¡Un aplauso! Creemos que es muy importante, bueno, a ver, somos un grupo, ¿no? Somos una obra. Creemos que la labor de compartir lo que hacemos, lo que bebemos, es imprescindible. Que además los que hacéis cerveza lo hacéis no solo para nosotros, lo hacéis para nuestros amigos, para los que os siguen, para nuestras redes. Entonces queremos premiar vuestra manera de comunicar. Queremos que nos ayudéis en la labor de hacer de la cerveza algo más común, algo que llegue a la gente. Vale, entonces hay un premio patrocinado, nada menos que con 150 euros por la sangre. O sea, estamos triplicando los premios que estábamos dando hasta el momento, ¿eh? Para que veáis la importancia que le damos nosotros al hecho comunicativo. A ver, tiene lógica, insisto, viene desde un blog. Si no creemos nosotros en la comunicación, ¿quién más cree? Entonces, el premio de 150 pavos patrocinado por la saga para la mejor cobertura del proceso es para Cerveceando Podcast con César e Ismael y Candejo Pozola. Y os creo, ¿vale?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Rodrigo. Como bien ha dicho él, podéis encontrarnos allí en Cerveceando Podcast, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, etc. Es verdad que se han molestado, claro, como no les podía decir exactamente a qué venían, les he invitado a grabar el podcast ahí. Están ahí en la esquinita y luego, o sea, querrán a lo mejor entrevistar a algunos de los ganadores y tal. Bueno, pues que tienen ahí toda la mesa de graduación y de ahí han venido. Efectivamente, Cerveceando Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Somos un review de podcast, venimos de Albacete, ¿vale? Somos gente que hasta hace un año, dos años, cuando estamos en podcast, dos años, a mí no me sacaban de la moda clásica, a este hombre no le sacaban de la moda clásica de la Franciscana, y decidimos hacer un podcast para ir aprendiendo de cerveza. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, junto con todos los oyentes, pues estamos aprendiendo. Así que os invitamos a que nos sigáis en redes sociales y que sigáis aprendiendo un poquito con nosotros, y sobre todo, pues gracias a Rodrigo, que todos los meses colabora con nosotros y nos da una lección magistral todos los meses de estilos cerveceros, un poquito para contribuir a la cultura cervecera desde el nivel, digamos, más bajo, para ir subiendo poco a poco. Yo dejo con Pipita que me como el micro. Es muy rápido, no pensaba yo que de vez en cuando iba a suponer dar un premio, ¿verdad? Tu mamá estará orgullosa de ti, oye. Mira, me hizo tocar el cerveza, no se diga nada. Mira, mamá, mira, un diploma. Hombre, yo he de decir que la letra de la pista me viene de mi madre, no de mi padre. Dicho esto, he de decir que me alegra mucho. Nosotros somos gente de radio, teníamos un programa de radio anteriormente, ahora se ha puesto el mundo del podcast en de moda. Entonces dijimos, oye, pues mira, vamos a mezclar un poco la radio y el alquiste, cosa que nos ha salido más o menos bien. ¡Mirrote! ¡Mirrote!
vivo de este y vivo de todos, pero sí, vivo. ¿Qué más cuenta uno? Bueno, pues muchas gracias por el premio. Había querido alguno en un concurso, pero no hay ningún plan presencial. Es un honor porque es un plan como los otros. Los puntos son que hay que venir de gala. El próximo año os quiero todos. Es la décima, ¿eh? El próximo año os quiero todos. Los que vengáis de camisa, corbata y chaquete. Las mujeres de vestido de gala. No. Que no estoy bromeando. Que el próximo año es la décima. No. Si no lo hacemos la décima, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que si os llamo, chaquete. Bueno, pajarito, pues un fuerte aplauso, aunque si no nos dejamos en España, insisto. Bueno, pues vamos con la segunda mejor cerveza de la categoría libre. Un premio dotado, perdonad, es que sobre todo de cosas. Así que me voy a quitar la mascarilla. Un premio dotado por un premio. Patrocinado por Monkey Beer y dotado por también 50 euros en material con River. Y en esta ocasión es para David Sutil, de León. David, no te estabas mirando tu trabajo nada, mira. Con su cara de estar con cacao y café, lo son. Gracias.
Mejor cerveza de la categoría. Mejor cerveza de la categoría. No, no, no van a callar a los detrás. Chicos, atentos. Mejor cerveza de la categoría libre. Premiado con... Muchas gracias. Premiado con una cerveza para mí. Premiado con el trofeo Botella de Jade y mantener la elaboración por valor de 100 euros de Monkey Beer. Es para... Roble Tambores. Muchas gracias. Y Manuel Cosme Serrano de Victoria. ¡Qué bonitos son los trofeos con las estrellas! ¡Qué mola mola! ¡Qué 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 mola! Que consideramos que, igual que hacemos cerveza en casa, hacer etiquetas en casa merece la pena. Nuestra experiencia previa era que casi todos los homebrewers hacéis etiquetas en casa para vuestras cervezas. Entonces, considerábamos que obligaros a enviarlas en una botella vacía era desperdiciar parte de vuestro talento y esfuerzo. Y no solo eso, sino que además ese esfuerzo servía para que cuando se abraza un colega, ese colega sepa que está bebiendo una IPA o que tiene 30 IBUs o 50 IBUs o que su color o su alcohol es diferente. O sea, la etiqueta le da información con la cual va a despertar su curiosidad. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro que empezamos en el mundo cervecero con ese espíritu curioso de, ah, espera, que la que estoy bebiendo no es la única cerveza, que esta tiene más alcohol, que esta tiene este ingrediente, que esta viene de aquí, que esta... Yo creo que eso es lo que nos unió, lo que nos hizo empezar a hacer nuevas cervezas, a probar nuevas cosas, a ir al supermercado y a ganar todas las que no conocíamos, a ir a los bares
¡Qué coño, mira, una Replay! Una Bitter. Una... Que nos descubrió que lo que bebíamos no era cerveza sin más. Que realmente era una cerveza tipo Lager, tipo Pilsner, etc. Entonces, todo eso es imposible. Que llegue al que la bebe sin que lo ponga en la etiqueta. Es imposible, porque si no, ¿cómo va a llegar? No está el tío que te la hace buena vez, como un 12 cervecero casero, si le das mancha para tu colega, se la bebe, puedes. Pero en cuanto se la mandas para casa, es imposible. Y en el mundo artesano, o lo pone en la etiqueta o no lo sabemos. Entonces consideramos que es importantísimo. Por eso una pequeña parte de los puntos viene para eso. Y aparte, aparte de una pequeña parte de los puntos y para esto, damos un premio de etiqueta. Valorado también, premio. En 150 pavos, para que veáis lo importante que es para la asociación. Y este premio, 150 euros, patrocinado por la Sagra, es para Rubén Roth de Madrid. Conservar al público friki y punto. La expansión no es la misma.
y por eso lo que quería es que la educación nunca más. Si queremos que esto se quema, no tenemos que beber los que estamos aquí. Bueno, pues seguimos, venga, segunda mejor de estilo.
Kitchen Beer, que es un equipo para hacer perfecta en la cocina, pequeñita, pequeñito, que a los homebrewers más experimentados les sirve muy bien para pequeñas pruebas. Y Mantenés Homebrewer, patrocinado por la Mantra, por un número de 100 euros. Y es para Rafael Espinosa de Sevilla, vuelve para acá. Esto muchas veces depende por parte de la
gente con más experiencia, en el mundillo, me vas preguntando de muchas veces el tema de la receta, de las cervezas, de las veces, entonces suelo aconsejarle. Es una receta súper sensible, un poco de cascos de café para el calor, son de espuma, y el otro va a fabricar, pero muchas veces decía, no sé si estuvo en la misma junta de Carlos. Tendría que mirarlo, pero si a él está de la vez, que claro, si le ha comprado que le gusta, así cualquiera sobre él. Bien, que sepáis que para yo el método de cómo es muy abierto y además, una vez que llegó este parque abre, es público para todo el que se acerque. Vale, organizamos cinco mesas de jueces, un orden de cata continuo y la primera mesa que queda libre recibe la cerveza. O sea, toca beber esta. Y van de menos a más, vestidos por lógica de cata. La lógica de cata está publicada, además, en el listado que tenemos en la web de cerveza, en el listado de el orden de cata. Y así va a los jueces en una de cata. Es imposible predecir qué mesa va a beber qué cerveza. Yo no puedo saberlo desde el principio. No sé si justo el juez que te recomendó ese estilo la bebió. Pero si fue así, no, no petó. Así que un fuerte aplauso. Siguiente cerveza. Mejor cerveza. Ah, perdón. No. Antes de continuar con los siguientes, el premio a la Asociación de Cerveza. Este es uno de los pocos también que no tiene misterio, porque, claro, al no saber quién lo va a recibir, yo tengo que avisar a la asociación. El premio a la Asociación de Cerveza más constante, porque suman miembros todos los que participan representando a dicha asociación, está patrocinado por la página de Cocinista, que vende la mitad de la y además libros y cosas de la colección, es para los cerveceros caseros valencianos, como en tantas otras ocasiones. ¡Venga, para acá, a ambos chicos! Gracias.
que esa respuesta también es una cuestión de elaboraciones y de opiniones un poco malas. Yo lo único que pido es que, yo que sé, CCCP, cualquiera, a ver, quitadme ese puto puesto de mejores de Valencia que llevan. ¿Cuántos años seguidos ya? 4 años seguidos. Y lo saco a la vivienda que hay. Y alguna otra asociación que me les quite el puesto ya. Y es que es eso. ¿Veis por qué? Podemos decir que es la segunda clavada que tiene puesto, porque es el único concurso que creo que le falta por ganar de todos los de España. Entonces, bueno, pues hay que reprocharse, reprocharse por la cara. Me parece muy bien. ¡Ojo! ¡Espabila! ¡Un fuerte aplauso a los que contemos que tenemos que hacer! Ya estoy en la última página de mi guión. Ya esto está llegando a su final. ¡Vamos! Tercera mejor cerveza de estilo británico. Vale, ahora sí, que creo que este chico se acaba, creo, ¿eh? Pero si no, pues me quedo, vale. 75 euros. De manera completa. Y es para. Javier Alonso de León. Y en esta ocasión es para
Juan Martín de Colombia con su cerveza estilo IPA 528. Juan. ¡En serio! ¡Me bloqueó!
Bueno, nada, la cerveza la dio la José Miguita. Eso sí, sí que es verdad que con esta gasté de vapor líquida de la marca Guayés, la gente guay, completamente. Y luego nada, luego también me aconsejaron eso, para gastar copos de trigo. Y nada, luego lleva eso, cilantro, piel de naranja, y se me ve un poquito justo a la naranja, pues nada, aquí luego un rico. Es inventar la compañía. Es una gran cita. Y nada, una receta bastante sencilla. Bien, tenía que acabar porque mira, ahí se lo lleva. ¡Un fuerte aplauso! Para los viewers y agradecer a Salín del Lúculo por este pedazo de curro y
todos, ¿eh? Y de forma muy especial me gustaría agradecer a mis padres ahí. Mucho apoyo y bendiciones para cualquiera de las personas que se me ocurran. Muy contento y gracias a todos también y por este sábado que es importante. Y ya solo nos queda un premio final. Botella de oro. Me lo meto para tocarlo. Tengo sed. ¿Alguien más tiene que ser bien? 5 mililitros. El año pasado me lo tomé con más calma. Este año estoy un poco decepcionado. Pero aún así da el premio, qué remedio, o sea, no queda más. El premio es elaborar en Fuentera Sarrieta un lote de 2.500 litros y ponerlo a la venta con el vuestro, con registro sanitario, o sea, el equivalente gastronómico de que te publiquen el libro, ¿no? Que salga y que lo lea todo el mundo. Y para el Homebrewer, pues, van a ser 100 litros de la cerveza a través del mérito y el orgullo, 100 litros para ti, está. Y es para Cristian Sierra, de Narbondo, de Madrid, venga para acá, con su cerveza Amistad. Pero cambiamos el lúpulo y con la
pasar, bueno, sí, yo sabemos cómo. Pero no sé, a mí sinceramente me pareció muy parecido. Esta me tuvo buena puntuación, pero no me esperaba que fuese más alta de eso. Vamos, para mí es una dada. No me lo creo. Yo lo que no me creo es que no hayáis venido con las bombonas a la espalda y las palas. No os lo perdonaré, ¿eh? A la próxima. La próxima vez, vengáis, tengáis premio o no, quiero que vengáis disfrazados de lo que hayáis dado, ¿eh? Así que, eso os lo digo a todos. Esto, sobre todo, es un evento de fiesta. O sea, independientemente de si esperas ganar el oro, la plata, el bronce o el diploma de quintos, aquí venimos a pasárnoslo bien. Y bien nos lo pasamos, ¿no? Por eso no habéis planes para después, porque nos vamos todos de fiesta. No habéis planes en cuanto publico la fecha para bodas o para cosas, porque tenéis que estar aquí, ganéis o no. Es divertido, ¿no? ¿Lo hemos hecho divertido? ¿Os lo habéis pasado bien? Pues el año que viene, que tenemos que estar. Aunque los premios joven, en el fondo, tienen lo de menos, ¿eh? Mirad la botella, que poca gente tiene una de estas, ¿eh? Vale, así que un fuerte aplauso a Lola. Thank you.
Gracias.